La humareda afectó la zona y se produjo un entaponamiento del tránsito. El incendio inició alrededor de las 2 de la tarde y, según el propietario de la tienda de bicicletas Aro y Pedal, Juan Luis Rodríguez, afortunadamente los 28 empleados que laboran allí salieron a tiempo y no hubo heridos. Yo estaba almorzando y me llamaron que había iniciado un fuego. Cogí para acá y ya los bomberos estaban aquí. Se fue el negocio entero, 100%. No se pudo hacer nada. Empezó a salir humo y vimos que había fuego y salimos. No dio chance más nada. Alrededor de 17 unidades de bomberos de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional y también la Defensa Civil y unidades del 911 acudieron al lugar del fuego que devoró en un 90% la edificación, pero gracias a Dios pudo ser contenido. Tenemos 80 bomberos trabajando y 15 unidades. Materiales, bicicletas, gomas, mucho magnesio. Tenemos un área donde hay un tanque de gasoil y tenemos un área donde hay varias baterías de litio. Las explosiones que ustedes oyeron fue debido a esas baterías. Pudimos confinar el incendio, inmediatamente llegamos y evitamos que las llamas pasaran a otros lugares. El siniestro también afectó el negocio de una joven comerciante, quien aseguró no le dio tiempo a sacar nada. El negocio de Aro y Pedal, como el mío, se han visto muy afectados por la rapidez del humo, porque todo sucedió muy rápido, no hubo forma de sacar nada, aproximadamente como medio millón de pesos, porque todo era original. Luego de 3 horas fue sofocado este siniestro y ahora iniciará la fase de investigación para saber qué lo provocó, ya que la tienda quedó totalmente destruida. Ana Mañón, Informativos Teleantillas.